Cuando Hashem, en el eh, versículo 6 y 8 del capítulo 6 de nuestra parashat, nos dice: Os sacaré. ¿Se acuerda? Nosotros tomamos una copa de vino en la mesa de Pesa. Después os liberaré y tomamos otra copa eh, y hacemos todo el ritual. Y os redimiré, y tomamos una tercera copa, ¿no? Y os tomaré, para mí, y tomamos la cuarta copa. Cuando Yeshua participa de, de Pesach, que Él dice, vayan adelante a preparar eh, el Pesach, eh, la Pascua para mí, para nosotros. Y Él entra en una sala y hace todo el ceder de Pesach allí con sus discípulos, y, y, y cuando Él toma la tercera copa, Él dice, esta, como diciendo, no la primera ni la segunda, esta es la copa del nuevo pacto. O sea, la copa de redención. Ah, la anterior fue la del juicio. Es decir, que, que nosotros metemos el dedo así en, la, en la, hacemos la bendición de la copa, metemos el dedo. Y, y, y decimos, ¿no? Cada cosa que va aconteciendo, piojos, etcétera Y cada, cada una, de, y recordamos los juicios de Hashem sobre, sobre eh, eh, Egipto. Bueno, la primera copa, nosotros eh, la llamamos la eh, copa de santificación o el kidush, que es para santificar todo aquello que vamos a hacer. Pero lo importante es que primero vienen los juicios, después viene la redención. Y, y en esa en esa parashat nosotros encontramos algunas cosas interesantes que yo quiero yo quiero que quede bien claro y bien entendido. Quiero quiero ver si, si en esos próximos minutos yo puedo compartir con ustedes eh, un entendimiento sobre el cambio de nombre.

En otras palabras, me aparecí ante Abraham, ante Isaac y Jacob como el Shaddai, pero no me aparecí con ellos como Hashem. Uh -huh. Mira que no es que no eh, no está escrito que no les di a conocer, no les di a conocer, sino que dice no me conocieron como yud hei vav hei, como Hashem, con el nombre Akadosh. No, ellos me conocieron como El Shaddai. Y es bien impresionante eso, fue explicado aquí, que como Elohim, El, Elohim, Shaddai, como Elohim, que eso implica injusticia. ¿No? Y, y como Hashem, Yud, Hei, Vav, como misericordia, ¿no? Tal como el orden del ceder eh, de las copas en el, en, en el ceder de Pesa. Y lo más interesante que yo fui a ver fue que cuando uno lee eso, cuando uno lee eso, y habló Elohim a Moshe y le dijo, Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Hashem, me, me, me conocí, eh, la versión aquí que tengo, me aparecí a Abraham, ante Abraham, Isaac y Jacob como el Elohim, el Shaddai, pero con mi nombre Hashem, yo dije, no me di a conocer ante ellos, o sea, no me conocieron. Entonces, eh, cuando nosotros leemos esto, cuando yo leí esto, yo fui allá, en Génesis capítulo eh, 48, versículo 3, donde Jacob le dice a Joseph, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán, capítulo 48, versículo 6. Pero él está contando una experiencia que él tuvo en Génesis 28, versículo 13, que dice así: Y Yudhei Vav -hei, el Eterno, estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy Hashem. O sea que cuando, cuando el versículo nos dice. Yo soy Hashem. Me aparecía a ellos. O sea, ellos me conocieron como Elohim. Pero no me conocieron como el Shaddai. O sea, no me conocieron como -Heh vav -Heh, como el Eterno. Ellos me conocieron como el de Elohim. Y Jacob dice, el Shaddai. Pero cuando él vio la visión allá que Jacob estaba, vio la escalera, vio a Hashem de pie y dijo así, yo soy Yud-Hei-Vav-Hei. no dijo yo soy el Shaddai. Él describe a Joseph, el Shaddai me apareció. No sé si usted me está entendiendo, ¿no? Cuando Hashem se le apareció, se le apareció como Yudhei, Babhei, pero él, cuando describe a Joseph su experiencia, él dice, el Shaddai me apareció, él, Elohim. Entonces, esto significa que ellos, no es solo una cuestión de nombre, es una cuestión de comportamiento de Hashem, él apareció como, ellos lo conocieron como Elohim como el Shaddai el Dios Todopoderoso el que promete ahora Moshe me estoy dando a conocer a ti como yud hei, -Vav -Hei el que cumple las promesas a veces nosotros le conocemos a Hashem a medias. Jacob mismo, eso es lo que yo quiero llamar la atención, Jacob mismo cuando cuenta para Joseph, ya estando en Egipto, cuando Jacob viene con 70 y son los primeros hebreos en Egipto, él describe su experiencia con Hashem. A Joseph, Joseph, te voy a contar lo que me ha pasado. El Shaddai me ha aparecido. Pero usted va a ver allá en la escritura. El que apareció fue Yud-Hei-Bav-Hei, yo soy el eterno. Pero Jacob no conoció más que el Shaddai, fue como él describió, el Todopoderoso. El que hace las promesas, promesa de que me va a dar una tierra, promesa de que mi descendencia va a ser como el polvo de la tierra, promesa de que mi descendencia va a ser como la arena del mar, promesa de que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Pero él está viviendo solo de promesas. Esta fue la experiencia de Jacob. Pero llegó un tiempo que Hashem dice: Ahora yo quiero que ustedes me conozcan como el que habla y haz lo que promete. Llegó el tiempo de conocerme como el que cumple la promesa. Eso es una, una grada más arriba. no. <coughs> Comenzamos como Jacob, conociendo a Hashem como el Todopoderoso. Tiene que haber sido emocionante ver la escalera, ángeles subiendo y bajando. Tiene que haber sido emocionante tanto que le ungió la piedra que le sirvió de almohada. Y dijo, eso no es otro, sino la casa de Hashem, de Dios. Betel, la casa de Dios, siempre insistiendo con que lo, la experiencia no era más que de promesas. Pero ahora, él, ellos le conoci me conocieron como él, Elohim, el Shaddai. Él es más o menos como cuando usted está leyendo un salmo y encuentra la palabra ya. Me atrevo a decirlo, a pronunciarlo, porque así está escrito y así también es parte del cántico. David cantaba diciendo esto: Ya, pero es solo la abreviación del nombre entero: yud Hey Ya, vav ¿no? También la palabra Elohim, que ya fue explicada aquí, que no, es tan, no, 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 no debe fijarse cuando a Hashem se refiere como. Plural, sino como eh, la amplitud que, eh, que abarca, ¿no? Y, y él es la abreviación, el Loim, el loaj, o el Eloah el en, en singular. Entonces, a veces nuestra experiencia con Hashem es de las promesas, pero él quiere. Que nosotros lleguemos a conocer el cumplimiento. El pueblo de Israel había pasado eh, dos centenas de años en la esclavitud y ahora llegó el momento de él hacer que Moshe lo conozca como el que viene, el misericordioso, que viene a cumplir las promesas que había hecho. Y de hecho el pueblo se había multiplicado y se multiplicaría más todavía como de hecho se multiplicó. Pero a, la promesa incluía a Jacob que el pueblo sería disperso. Abraham también escuchó esto. Pero Hashem lo devolvería aquí a la tierra y le daría aquí a la tierra por heredad. Entonces... Ahora llegó el tiempo, así que los patriarcas ya sabían el nombre de Hashem. No es que no conocía y es que ahora recién Hashem está. Diciendo, Tengo otro nombre. No, no es así. Es el carácter, ¿no? Y de hecho es el nombre principal de Hashem, pero el mensaje se ubica en el que el uno fue el. Ellos conocieron uno que promete. Ahora llegó el turno, la vez, el momento de conocer el que cumple. Y como el pueblo de Hashem no podía ser liberado por su propia fuerza, por su propia eh, eh, capacidad, entonces llegó el momento de Hashem hacer lo que le correspondía hacer. Bueno, la otra cosa, habló un poco aquí eh, eh, también Benjamín y, y Víctor estuvo compartiendo sobre esto es entender la llegada o la estrategia de la esclavitud porque faraón en la semana pasada estuvimos estudiando vio el pueblo ese pueblo está creciendo en número ese pueblo es más poderoso que nosotros hasta ah, me acuerdo que hablamos que si lo tomamos estas palabras como profecía y entendemos que lo que está diciendo allí Dentro de Egipto, lo que está sucediendo dentro de Egipto es lo que habrá de suceder y creo yo está sucediendo en los días de hoy que aquello fue solo una profecía, o sea, fue más que un, un acontecimiento histórico, fue un, un acontecimiento didáctico profético, que es lo que va a suceder en el Egipto mayor, que es el mundo entero, los cuatro cantos de esta tierra, de este planeta, donde se dispersaría y se dispersó el pueblo de Israel, que el pueblo bajo el dominio de un faraón, un faraón de los días de hoy, el mundo está bajo el maligno. Hay que entender esto. Entonces, pero que el pueblo de Hashem iba a multiplicarse, hablamos que inclusive es más poderoso que nosotros, dijo aquel faraón. Y si fuéramos a entrevistar al faraón de los días de hoy, él diría, el pueblo de Israel es más poderoso que nosotros, solo que el pueblo esclavizado, el pueblo asimilado, él no se da cuenta ni de cuánto él es, el potencial que tiene pero el enemigo sabe del potencial que tiene y teme ese potencial, ¿no? Yo y usted no sabemos el potencial que tenemos, no, no suponemos. Algunos, en el mejor de los casos, eso no, yo soy pueblo de Hashem, soy parte de la descendencia de Abraham, y Elohim es mi Dios, y Él es mi, mi, mi Salvador y mi Redentor, ¿va? pero eso todavía es, poco para lo que, lo que debiéramos confesar, porque estamos ahí dentro de ese gran Egipto. Dentro de ese gran Egipto, Jacob, como ya fue dicho aquí, tenía 130 años cuando llegó a Egipto, y el último a morir de los patriarcas, o sea, después de Jacob, de los doce cabeza de tribus de Israel. Lo último fue Joseph o Levi. Y cuando murió el último, vino la idea de esclavizar. Faraón se da cuenta de la grandeza del pueblo, en número, en poder. Y, y viene la idea de esclavizar al pueblo. Pero recuerda que durante el, el gobierno de Joseph, durante los siete años de vacas flacas, el pueblo comenzó a comprar de Joseph todo el trigo que podía comprar. Se terminó, dice la Torá, él lo comenzó a comprar con lo que él los tenía. Entonces, toma esa cabra, me, deme tantos kilos de, 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 de trigo. Toma esta vaca, deme tantos. Pero se acabaron las cabras, los, las vacas, se acabaron todo. Entonces, ellos, Dice la Torah, se vendieron a, a, a Faraón. Entonces, todo el pueblo de, de Egipto eran esclavos, siervos de Faraón. La cuestión es que hay una dificultad para entender eh, la palabra oved". Oved. Oved puede ser un trabajador, dependiendo del contexto en hebreo, como puede ser un esclavo. Entonces, E a vezes el esclavo dentro de la cultura bíblica. Um un, hebreu, por exemplo, quando quisera eh, comprar outro hebreu que se foi de bancarrota e todo le foi mal, e um hebreu comprando outro hebreu. La compra no era como nosotros nos imaginamos con las clasecitas de historia de la esclavitud en Brasil, en la escuelita. Yo aprendí mucho esto, cómo se desarrollaba la esclavitud. ¿No? Ahí ponía ahí un mercado, dice, "Vamos a comprar esclavo, abre la boca, déjame ver cuántos dientes". Dice, "Está con salud, a ver, haga hágase, haga así, haga a ese le doy 100". No, no era así. En el pueblo hebreo, si un hebreo que está en buena situación está dispuesto a comprar otro hebreo que está en situación difícil. No era así tan sencillo. Le tenía que pensar así. Si hay dos colchones en la casa, yo tengo que dar el colchón para el siervo. No es que yo me voy a dormir en el colchón y él se va a dormir en el piso. No, dentro de, de los términos bíblicos yo mejor no le compro mejor le perdono la deuda de ese no lo, no lo tomo como como esclavo porque si hay dos presas en la olla si hay dos presas una para cada uno pero si hay una sola presa la presa va para él y yo me quedo sin la presa entonces yo tengo que pensar primero si, si estoy dispuesto a hacer eso si no estoy entonces mejor ¿sabe qué? vete a la casa yo no te quiero como esclavo porque esclavo hoy día, es, eh, o, o, hoy día no hay esclavitud entre nosotros, pero hace unos 200 o 300 años atrás, pues esclavo era otra cosa, era una perversidad, porque pues no, no viene al caso, no tiene nada que ver con el pueblo hebreo. Pero cuando un hebreo asumía otro hebreo como siervo, que la palabra en hebreo es la misma: siervo, trabajador, esclavo, es la misma. ¿no? Eh, Oved, ¿no? entonces ah, ah, yo tenía que pensar dos veces, si estoy dispuesto a cumplir Torah con la tenencia de este siervo dentro de mi techo, bajo mi techo, y si no estoy mejor ni tenerlo porque voy a estar ofendiendo a Hashem a cada momento, porque hay que tratarlo bien, con respeto, con amor, con, con cuidado, no, no hay que hacerlo trabajar demasiado menos en Shabbat, ¿no? Y, y hay que darle, darle un trato digno como el que yo quiero como siervo de Hashem recibir. Entonces es bastante difícil tener un, un esclavo y ser hebreo. Bueno, entonces todo el pueblo egipcio era, vamos a usar la palabra más suave en nuestro idioma, eran siervos de faraón. Todos, todos los egipcios. Entonces, el pueblo de Israel, cuando fue, cambió de estatus, usted, usted, yo creo que todos aquí podemos entender que es un cambio de estatus. No viene como turista y después ya es residente, un trabajador con no sé hay unas siglas que dice TPS no sé qué temporal no sé qué eh, permiso de trabajo no sé cuánto que están discutiendo ahí en el Congreso bueno ahora está cerrado por un, de vacaciones pero entonces o, o es un turista o, o tiene o no es un residente pero tiene un permiso de trabajo o es un residente o es un nacional ahí ya cambió completamente los estatus pues todo el estatus de todos los habitantes de Egipto ya era de siervos de Faraón. Pero los habitantes del barrio Goshen, o Goshna también llaman así en la Torah, eh, de, ¿cómo se dice en español? ¿Hay una palabra para Goshen en español? ¿Ah? coseña algo así que era las riberas del río nilo donde era más verde apropiado para criar ganado faraón le había dado ese espacio para jacob con sus su, 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 su gente a vivir allí era un premio era un privilegio porque el hijo del señor este el 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 dueño, el jefe, el cabeza de esas 70 almas está salvando a Egipto. Le está enriqueciendo al faraón. Entonces el faraón le dio un estatus especial. Ellos no eran siervos, ellos no eran esclavizados, ellos tampoco eran nacionales, pero ellos recibieron lo mejor de Mitzray. Lo mejor. Joseph no vendería jamás a esta gente a Faraón, pero todos los egipcios ya habían sido vendidos a Faraón. Entonces, cuando a esa gente, Faraón, decide cambiar el estatus, decir si ustedes van a ser esclavos. ¿Qué quiere decir esclavos? Entonces, hay para nosotros lo primero que nos ocurre pensar es que pobrecito, Qué pobre, miserable, ahora van a ser esclavos. No, todos los habitantes de Egipto eran esclavos, eran siervos. Vamos a reducirlos a la condición de siervos, como todos los egipcios, porque ellos vienen disfrutando de un privilegio de Joseph. Pero acuérdense que el faraón que toma la decisión dice: Yo no conozco a Joseph. Esa gente va a tener que ser igual que los demás. Es como en, en términos actuales, en términos de asimilación, es como si dijera así, aquí todos somos iguales. Todos van a quedar en el mismo, mismo trato. Esa es la asimilación disimulada. O sea... Ahí afuera hay una ley que es para todos y nosotros comenzamos a sujetos a esa ley también. Pero sabemos, mientras somos responsables para con Hashem y vivimos sujetos sobre todo a la ley del eterno, entonces seguimos marcando la diferencia. Pero si la ponemos a un lado y vamos a estar igual que todos los demás, ya hemos bajado de categoría delante del eterno, aunque... No estemos igual que toda la nación. Vea, solo cumplimos nuestra misión aquí en la tierra. Solo le agradamos a Shem mientras marcamos con la diferencia. Cuando nosotros pasamos a ser iguales, y esa es la idea, el sistema quiere tenernos iguales, pero yo y usted no somos iguales. Cuando el faraón decidió cambiar el estatus de los moradores del, de Goshen, era hora de decir: No, 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 tranquilo, no, nosotros nos vamos, nos vamos, no hay ningún problema. Vea bien, yo no estoy aquí hablando en contra de cambiar de estatus dentro de Estados Unidos, estoy hablando de cambio de estatus dentro del sistema mundial, ¿verdad? Así que, con toda libertad, háganse residentes, háganse nacionales. Pero dentro del sistema espiritual en el que nosotros estamos viviendo, cuyo líder no es el presidente de una nación que nos está recibiendo, sino que nosotros sabemos, ¿no? ¿Quién gobierna este mundo, este sistema? Entonces, cuando nosotros miramos así, ¡fú! No queremos ser del mismo estatus. Y si nos ofrecen la residencia, nosotros decimos: no, no, no. Era hora del de, de pueblo de Israel decir: no, no se preocupe. Yo sé que usted está queriendo, está preocupado con nosotros, quiere ponerlo en el mismo estatus de todos los egipcios. Nosotros tenemos una meta, la tierra de Canaán, se nos ha sido ofrecida. Hay un plan de transformar aquello en nuestra tierra y nosotros en un pueblo, una nación poderosa. Nosotros nos vamos, así que gracias por todo el tiempo que nos ha tenido aquí. Entonces dejábamos de ser una amenaza para Faraón. Ya no tenía por qué reducirnos a ser igual que todo el pueblo. Pero nuestra visión... De, de, del texto de la parashá en español nos quita, nos quita eh, la, el entendimiento correcto por causa de la influencia de lo que significa esclavo para nosotros, de lo que significa ser siervo para nosotros, ¿no? Por eso Yeshua reclama mucho, ¿no? No podéis servir a dos señores. O sirve a uno, o, o, o agrada a uno, o agrada a otro. El, el sistema está bajo a Satán. El sistema ya en Egipto estaba bajo Faraón. Entonces llegó el momento de ellos decir, no, nosotros preferimos salir. Y si ellos no, ellos solo eran una amenaza para Faraón. Estando allí. Porque podrían, como dice el faraón, asociarse a nuestros enemigos y levantarse contra nosotros. Ya son ellos solo, más poderosos que nosotros, más numerosos que nosotros. Entonces, si ellos salen, dejan de ser. Pero la estrategia del sistema es que asimilemos. No. Entonces, después de, de que ya somos igual que todos, entonces. Crear la necesidad de prosperar más. ¿Cómo? Trabajando en los proyectos de Faraón. Entonces ellos comenzaron a trabajar en los proyectos de Faraón. Ellos ganaban casa, comida, todo aquello. Ahora son iguales que todos los otros, pero a ellos se les dio mucho más trabajo, se les, se les infernizó la vida. Y esto sí que fue difícil salir de allí, como ya fue dicho aquí, en lo, como, como los otros. Nosotros como que nos acostumbramos y llegaba al punto que ya no creemos que las cosas puedan suceder. Pero el proyecto era de que nosotros no nos asimilemos. Por eso fue muy difícil cuando se da una asimilación como la que el pueblo de Israel sufrió en Egipto. Sólo el eterno nos puede sacar de ese tipo de esclavitud. Por eso que la iniciativa de reunificación de la galut, de, de sacar todos los dispersos en los cuatro cantos de esa tierra y llevarlos, aquellos que yo de vez en cuando hablo aquí, que el, el entendimiento que tienen del rapto allá afuera, ¿no? Entonces, la idea de sacarnos, la iniciativa viene del cielo. Hashem tiene que usar a Mashiach. Hashem tiene que él sacarnos, no nosotros mismos, porque nos sentimos demasiado parte del sistema. Ya nos sentimos que es difícil para nosotros. Solo él lo puede hacer. No, y fue como, como de veras sucedió. La otra, la otra cosa es el entendimiento del nombre, que no era solo un cambio de nombre, es un cambio de actitud, el entendimiento de la esclavitud dentro de la parcha y el entendimiento de los milagros. De los milagros yo quiero decir una cosa. Déjame, déjame hablarles de los milagros, es muy importante porque hay milagros en nuestra parsha. Y lo que sucede es que los milagros siguen, siguen sucediendo. Los milagros eh, a lo largo del tiempo, maestros, oradores, religiosos, etc., han tratado de atraer la atención de la gente, del público la credibilidad del público haciendo milagros eso no es novedad imagínese hermano, usted puede imaginarse si, si Aarón le preguntara nos preguntara así eh, yo voy a tirar mi, eh, esta vara y se va a convertir en culebra nosotros dijimos que una vara como esa un palo seco de ese de tanto tiempo que lo viene sosteniendo por ahí por el camino, se va a convertir en una, una culebra Sí, lo voy a hacer. Si lo hago, usted cree que yo vengo en nombre de un Dios tan poderoso y usted me deja salir al pueblo. Pero esa historia no está contada así. Simplemente le tiró y se hizo culebra. Wow, si nosotros estuviéramos allí presentes, estaríamos, la quijada nuestra vendría tan abajo como vino la quijada de todos los egipcios. Y es más lo más probable es que nuestra quejada vendría un poco más abajo que la de ellos, porque en algún momento los magos, los sabios egipcios, seguramente ya habían hecho eso, no era la primera vez que ellos hacían la magia, no es así. Ya tiene que haber hecho, y si alguien no vio, por lo menos oyó hablar de que, ay, los magos de vez en cuando dicen que tiran palo en el piso y el palo se convierte en culebra, imagínense. Y los egipcios unos creen, otros no creen, pero otros eran, yo he visto. Pero si no nosotros estuviéramos allí, nunca hubiéramos visto eso nosotros. Aarón, te estás metiendo en problemas. Yo no creo que ese palo se pueda convertir en tinieblas. Pero no solo el palo que tiró Aarón se convirtió en, en culebra, sino que el palo que también tiraron los siervos de Faraón se convirtió en, en culebra. Y lo vio, lo vio Aarón, lo vio Moisés, lo vio, y cuando el faraón vio, seguramente dice, jaja, ja, ¿qué cree que me va a impresionar con tu milagro? ¿Ve? mi siervo lo hace esto así que no venga con esos trucos ¿no? aprendidos por allá por Madian seguramente donde pasaste 40 años no me venga con esto ahí ve, ahí ya tenemos más culebras ahora y, pero la historia no termina ahí, la historia va más allá y es que la culebra de Aarón se come las otras culebras o sea que si fuera una Óigame bien, ilusión óptica. Entonces, la culebra de Aaron, convertida en culebra, que fue el, la vara de Moshe esa culebra no podría tragarse una ilusión óptica. De hecho, fue un milagro y no podemos negar que fue un milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay varios tipos de milagros. Aquí mismo en Miami yo ya 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 sucedió un un orador transformó delante de los ojos de miles de personas agua en vino y según él vino moscatel, o sea, un vino suave, bueno, rico, rosado. Alabó a Jesús a Dios qué sé yo por haber hecho moscatel porque él pensaba que iba a venir tinto pero salió moscatel y él dice pues, es que sabe que es el que más me gusta y todavía hizo esas bromas entonces aunque Sabemos que fue por un truco, ¿no? Pero los milagros están sucediendo, suceden en el budismo, en el confucionismo, en el islamismo. Bueno, todos los ismos, para economizar palabras. Los milagros suceden en el cristianismo y en el catolicismo. Así que si usted no sabe, en Río de Janeiro hay una montaña encima de esa montaña altísima que sobresale dentro de la ciudad, hay un templo y una escalera, si no estoy equivocado, parece que tiene 365 grados y la gente sube esta escalera de rodillas. Usted puede imaginar cómo llega sangrado, lastimado ya en el último grado con tal de recibir un milagro y algunos han recibido milagro. ¿Y quién está allá arriba para hacer un milagro? Un ídolo de yeso, de cemento, no sé, bien pintadito, cara bonita, y es el que hace el milagro, y la persona deja sus contribuciones y se van de allí. O sea que los milagros siguen sucediendo, y hay que entenderlos. Por ejemplo, para economizar tiempo en mi exposición, yo quiero, imagínense, en segundo libro de los Reyes, capítulo 5, hay una historia de un general asirio ¿eh? que era leproso y tenía una sierva en su casa que era israelita. En una batalla entre Israel, él agarró a esa muchacha y llevó para empleada suya. Bueno, y esa empleada decía, ve si va mi señor, decía la esposa del general, si mi señor fuera mi tierra, allá hay profeta. Hay un profeta que le sanaría de esa lepra, de vale, tanto que el general escuchó hablar, habla con el rey, el rey monta unas mulas llenas de regalos, vestidos costosos, oro, lingote de oro y va y lo manda con carta de recomendación. Bueno, acortando la historia llega donde Eliseo. Eliseo ni siquiera, bueno, si Eliseo fuera como la gente de hoy día, la gente que abunda ahí en Internet, ¿no? Eh, venía, ¡Wow! Oh, ¿Y quién viene? General de Asiria, y viene cargado. Oiga. O sea, dígale que pase, dígale que pase, prende el aire, prende el aire. ¿no? Luz coloridas en la sala, ah, ponga un perfumecito, un spray bien bonito para que se sienta bien, y ponga allí una cajita para que él ponga las donaciones. Ahí, pero Eliseo ni siquiera sale para recibirlo. Él no pudo ni verle la cara del, del profeta, que él hizo un viaje larguísimo para llegar allá. No pudo ni verle el rostro al profeta. Y le manda el secretario decir, dígale que... Que ya sé, ya sé, ya sé, no, no se preocupe. Que se zambulle siete veces, sumerja, hágate vilat mai, siete veces, no tres como los judíos, sino siete como gente como él, eh, siete veces en el, en el Jordán. Y será sano. No, pero aquí tengo los, no, 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 dígale que haga esto. Se fue molesto. Se fue decepcionado, me defraudó ese profeta. Yo creía que iba a hacer una oración sacerdotal, iba a poner la mano sobre mi cabeza, que iba a hablar unas palabras bonitas y después qué sé yo qué iba a hacer. No, resulta que me manda nomás. Ah, yo ya no creo más en eso, me regreso decepcionado. Pero alguien allá le ayudó y le convenció y él se zambulló a las siete veces y salió sanado. Cambió completamente su actitud. Volvió a la oficina del profeta, al escritorio del profeta. Y llega, llega ya. aquí están todos los regalos. ¿Qué dice, ¿Qué dice? Él llega y dice, ahora reconozco que no hay Elohim en... Todo el mundo, sino solo en Israel. ¿Qué fue que cambió la, 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 los conceptos y las convicciones de este general? Un milagro. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como... Vive el eterno a quien yo sirvo que no voy a aceptar ni la mitad. Nada. Nada, no voy a aceptar nada. Hasta parece, ¿no? Como los predicadores modernos, ¿no? Antes del milagro ya están pidiendo que le dé la plata. Me da ahí después porque si no viene el milagro pues ya está con el beneficio, ¿no? ¿No? No espera ni siquiera suceder el milagro para pedir, sino que antes de suceder ya están pidiendo. Ahí después hace la oración o lo, lo, los rituales y entonces, entonces sucede el milagro. Sino que Yeshua, vamos donde Yeshua, diez leprosos de una sola vez los manda a presentarse en Jerusalén, en el templo, sacer, a los sacerdotes, a los cohaní. Y ellos se van y comienzan a ser sanados. Hay uno de ellos que de, por casualidad era, era, ¿cómo es? Un samaritano. Regresa dando qué? Dinero para todo el mundo. Dando gloria a Hashem. Voy a leer otra vez. Ahora reconozco que no hay Elohim en todo el mundo. O sea, este regresa alabando igual al Eterno. Y Yeshua, Yeshua dice, Señor, sí, que aquí tú no vino trayendo ninguna donación, así. No. Sino que eso no está escrito. Dice, solo este ha vuelto para dar gloria al Eterno. Entonces, los milagros, los milagros. Son buenos y son efectivos. Son realmente de buena calidad. Cuando la idea es glorificar al eterno. Pero los milagros de aquellos sabios fue para exaltar el imperio de Faraón. Y para decir al reino del que Moshe y Aarón representaban. Que nosotros podemos hacer lo mismo. Que no hay diferencia. Pero si sí hay diferencia, tanto hay que las la culebra del uno comió las culebras del otro. Si sí hay diferencia, el milagro del, del uno continuó, pero el milagro del otro se interrumpió. Yo creo que por eso que mucha gente recibe milagros y se los pierde, porque en vez de que el beneficiario del milagro sea el eterno. El beneficiario fueron hombres. Entonces, si usted dio la gloria para los hombres, entonces yo no tengo el, de, el deber de mantener el milagro. Entonces hay que entender los milagros. Procura ver bien quién se beneficia después del milagro. Si no es el eterno, si no es el reino del eterno, es una persona que se está beneficiando. Entonces, ese milagro no vale. ¿Cómo que no vale? Pero es un milagro, ¿no? Todos hacen milagros. Hay milagros en todo lugar. Usted va allá. Usted cree que impresiona a los chinos los milagros cristianos y dice nosotros podemos hacer milagros también en las religiones de ellos. Entonces. Lo que pasa es que lastimosamente hay gente que cuando quiere el milagro no importa de dónde venga. Yo quiero el milagro. ¿Usted puede hacer algo por mí? Yo eh, es lo que dice uno, estamos aquí. Si me hace eso, yo cambio de religión. Es, es muy peligroso dejarse llevar de los milagros. Es mejor no recibir el milagro que Poner en riesgo todo lo que está reservado para nosotros. ¿Acaso que por falta de ese milagro nos vamos a perecer? No. Imagínense, le impresionó un poco al pueblo de Hashem. Si en su misericordia el Eterno hubiera hecho que la, la serpiente de Aarón comiera la otra, ahí ya con mayor razón ellos dirían. Yo no voy a poder, no voy a poder, no, no creo que vayamos a salir de aquí de Egipto. Bueno, que Hashem nos bendiga y nos tenga cuidado, nos provea sabiduría para identificar a dónde nos quiere llevar los milagros que acontecen alrededor nuestro, ¿no? Porque si no es para gloria del Eterno, entonces ese milagro es sospechoso. Así que no piensen que porque es milagro ya está todo resuelto.